¿Qué me dicen los compas, eh? Nos encontramos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Germán, o más conocido como Rivera Fishing, y en esta ocasión vamos a hacer un tour de pesca multiespecies, pero no por Francia o por Mequinenza, no, por mi zona, más o menos a unos 100 kilómetros a la redonda. Mi zona, ya, es grande, ¿no? No, pues eso, cerquita de casa, para intentar hacer un viaje pues que nunca he hecho, algo que también va a ser, me va a ser barato, mucho más asequible que irme a otros lados, ¿vale? Así que nada, en este viaje vamos a intentar pescar lucios desde pato, sesiones de carp fishing express, ya que yo con la calor no voy a hacer sesiones largas. Luego también vamos a estar pescando al feeder, al barbo. Vamos a ir también a sitios donde cuando yo empecé a pescar pues iba con mi padre y me traen muy buenos recuerdos de pues quiero ir a ver cómo están y si siguen conservando los peces y demás, ¿vale? Así que nada, en la primera parada que vamos a hacer ahora mismo vamos a comenzar por una sesión de carp fishing express en un sitio donde yo comencé ya pues a explorar el río y a salir un poquito de mi zona de confort. Así que nada, dicho lo dicho, vamos para adentro. Muy buenos días. Nada, ya me acabo de levantar. Son las 7:30 de la mañana. Y bueno, os voy a narrar un poquito todo lo que ha sido esta primera parada en este primer puesto, ¿ok? Bueno, ya desde que salí ayer de currar, o sea, comí bastante rápido, organicé la furgoneta, la cargué y ya fui bajando para el río, ¿vale? Yo bajé con toda la calor, estamos hablando de que hacía 40 grados, o sea, una barbaridad. Estoy bajando para el río, pum, 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 aparque. Descargue y ahí ya fui cuando flipé, o sea, iba muy compacto, pero iba muy pesado. Es una barbaridad, o sea, a tal hecho de que cuando me puse así en la furgoneta, como para coger la mochila, puse un pie así y no sé si me... No he roto el dedo, pero me duele un montón, o sea, me duele un montón. Y bueno, llegué aquí al puesto después de andar igual 10-15 minutos. Y no sabía dónde meter la cabeza, o sea, una calor. El río muerto, no se meneaba nada. Ahora mismo acabo de llegar al puesto tras unos 10 minutos así de caminata, o sea, qué calor, o sea, me quiero morir ahora mismo, buah. Y bueno, ahora mismo estoy aquí a la sombra descansando un poco, relajándome, y lo que voy a hacer va a ser montar el equipo con mucha calma, con mucha tranquilidad. Son las 5 de la tarde y hasta las 7:30, 8, que los peces no se empiecen a menear. O sea, tengo muchísimo tiempo para montar todo con calma y muy bien, ¿vale? Así que eso voy a hacer, montar todo tranquilo y sin prisa. Así que nada, apenas me atempero un poquito, estamos con las cañas. Y bueno, pues como os acabo de comentar ahora, que me grabé así con la cámara, pues me puse a montar todo tranquilo, sin prisa. Despacito, pum, 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 pum. De hecho, tuve que hacer dos bajos y los monté con calma. Y bueno, en este caso, pues he escogido la opción de pescar un poquito pesado, ¿vale? Como hacía yo cuando empecé. Un plomo de gripa de unos 110 a 130 gramos. Luego, un bajito de trenzado, un trenzado pelado para que haga efecto combi, que el anzuelo tenga más movimiento, de 30 libras. Y luego a ese trenzado le monté un anzuelo Wi de Gape. Yo lo uso para pescar en grava. A estos bajos le monté nada más que una bola. O sea, para mí, para el Ebro, son peces que comen muy bien, pero realmente tiene que estar activos. Y de momento está siendo una sesión que los estoy viendo muy, muy relajados a los peces. Thank you.
llegado la hora de verdad de probar la hamaca. Es la primera vez que monto una hamaca de este tipo y la primera vez que me voy a montar en una en general, así que espero no reventarla. Tiene una telilla de fina, madre mía. Qué espaldillazo me va a pegar. Voy a hacer así. ¿Aguantará o no la rama? Y para más. Tengo que dormir aquí, Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Mamma mía, tú. El puto rey del Ebro. Ya verás a mitad de noche ya. ¡Pen! A las piedras. Una vez tuve todo montado, las tiré. Una entre corrientes, pero hacia la izquierda del puesto, y la otra entre corrientes, pero río arriba en el puesto, ya que probé a meterlas en las corrientes, que era el punto donde a mí me gustaba, y nada, la tirabas y a los 10 minutos las tenías río abajo, porque no por la corriente, sino por el alga que baja por ella, ¿vale? Se acumula en el plomo y te desliza todo, o sea, te hace la diagonal hasta que te atrae a tu orilla, la plomada. Y bueno, una vez que las monté, ya fue bajando el sol, la calor fue bajando, los grados fueron también bajando. Y me estuve un ratico así, mirando, y no se veían peces más que en la orilla de enfrente. En los 4 o 5 metros más próximos a la orilla de enfrente, a los obstáculos, cercanas a la corriente, allí se meneaban todos los peces. De allí hacia aquí no querían saber nada, y realmente yo allí no puedo pescar. O sea, con la corriente y con la serie de obstáculos que hay, yo no puedo garantizar que mi postura vaya a caer bien, y aparte, si cae bien, la corriente se me la va a llevar, ¿vale? Así que me tuve que adaptar y pescar mitad de río hacia mí. Yo pensaba, o sea, de las veces que había pescado por esta zona, que apenas bajaría el sol y pegaría todo el río lleno de sombra, ¿vale? Que se esconde ya el sol, pero estás ese rato que hay como media hora, una hora de luz hasta que se hace de noche, dije, guau, en ese rato seguro que pica algo. Y no picó nada, o sea, no saltaban los peces estaban muy... Sí, saltaba alguno, pero plas, ya. Al cuarto hora otro pez, plas, ya, muy, muy flojos. Conociéndome la zona, están muy flojos. Y bueno, ya pues se hizo de noche y... Bueno, antes que eso sí que es verdad que picó una, así, de 100 gramos o de lo que sea, me da igual. Las volví a lanzar las cañas y a las horas pues picaron, no sé si eran, si además las saqué juntas a esos peces, eran las 11 menos cuarto o las 10 y media del estilo. Llevamos al pez. Aquí también tengo un pez. En la otra caña. Lo tengo cerca de estas algas. Lo tengo aquí. Vamos a ver qué hay aquí en esta caña. No tengo ni idea. Realmente es gracioso porque falta muy poco para el cambio de lo legal a no legal. Vale. Esto es un carpín enano, pero enano. Ok, ahí tenemos uno. Oh, un sapo. Ahí tenemos uno. Y aquí realmente, ¿qué? ¿Y aquí qué ha pasado? Porque está el hilo por el tronco, o sea. Vale, llevamos el pez. Sigo llevando el pez con mucha calma. Mucha calma. Es pequeñita, pero ya no es lo que ha picado en la otra caña. O sea, la otra caña es que es de risa. Totalmente de risa. Esta, pues bueno, aún tiene sus quilillos. Venga, por favor. Vale. La tenemos en la sacadera. Bien, porque realmente en el primer puesto, en el primer día, acabo de sacar peces,
No es lo que realmente buscaba, pero pez, ¿vale? Bastante bien. Mirad, esta es la común que ha salido esta noche. ¿Le lleváis? Harán como unos 8 kilos o del estilo. Uah, están muy, muy fuertes. O sea, tengo toda esa corretención lleno de cangrejo. Así que nada, chicos, ya veis lo que tiene hacer una noche en verano. No son peces muy grandes, pero sí muy fuertes. Se va a revolver. Y nada. Opa. Opa. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! Pero no sé, me esperaba algo más, habiendo cebado, habiendo conociéndome la zona. Uf, no sé, realmente me voy con un poco con la espinilla clavada, por un lado de que sé que si los peces hubieran estado bien, esto hubiera sido otra cosa. Pero como no ha sido el caso, es lo que hay, ¿vale? Así que nada, ahora me voy a tomar batido puleva para ponerme fuerte para luego a la tarde pescar más. No, voy a desayunar, este es mi desayuno. Y nada, chicos, vamos a ver qué tal si hasta las 9 así que recoja, que falta una hora, consigo arrancar algún pez más. Y si no, pues contentos, ¿vale? Así que nada, vamos a estar aquí en el invento este, en la hamaca, que realmente me ha dejado descansar. Y a ver qué tal. Estuve apurando una hora más, hasta que el sol comenzó a pegar en el agua, pero no tuve ningún resultado. Era hora de sacar las cañas, dejar todo bien ordenado y recogido y poner rumbo hacia el coche. Me iba a casa con una buena sensación, porque por un lado había cumplido mi objetivo, que era sacar un pez, pero a la vez tenía la sensación de insatisfecho, porque aun cebando y habiendo preparado el puesto los días de antes, los peces no habían respondido. Ahora tocaba descargar el equipo de Carp Fishing y cargar todo el equipo de feeder. Era hora de irnos hacia el pantano donde haríamos la segunda parada del tour y ver si era capaz de quitarme esa sensación agridulce que el río me había dejado.